viajan a otros planos. Hay unas almas que no se van. Soy Samantha Arteaga y esta noche atendemos a aquellos que no vemos, pero que se aferraron a seguir en este plano. Los especialistas en el tema nos acompañan en esta noche, Octavio Elizondo y Miriam Verdecia. Buenas noches, Samantha, a toda la gente en sus casas. De verdad, no se mueva, este es un programa fuera de serie y por favor, desde ahorita les digo, hablamos de los muertos, cruce sus brazos, todo este programa es muy fuerte. Así es, nos espera una gran noche. Miriam Verdecia, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi niña. Encantada de estar aquí con ustedes, como ven. Claro que sí, toda vestida de blanco y de rojo. Hija de Chango, legítimo. Momento de arrancar y les sugiero preste mucha atención, porque cuando un cuerpo muere, comienza naturalmente el proceso de putrefacción para desaparecer físicamente de este mundo. Hay lugares que detienen ese proceso. Algunos dicen que las almas se aferran celosas a sus cuerpos y es entonces que no descansan en paz. Nuestra vidente Luisa Cárdenas ingresa en este sitio que almacenaba cientos de cuerpos humanos abandonados. Lo que ahí quedó, se lamenta, sufre y no puede descansar en la morgue. El muerto en la morgue. Innumerables son las escalofriantes historias que se cuentan alrededor de la morgue. Y es justo una abandonada morgue en Ocotlán, Jalisco, en donde se dice quedaron los ecos y energía de los muertos que alguna vez moraron este lugar. Y son los mismos empleados de estos depósitos de cadáveres los que aseguran desde escuchar voces agonizantes después de la medianoche hasta experimentar en carne propia el horror de encontrarse frente a frente con un muerto. Buenas noches, pues a mí lo que me ocurrió fue que fuimos a recoger un cuerpo a la morgue y a la hora de ingresar al fondo de ese lugar se vio la sombra de una persona que se dedicaba a hacer las autopsias. Entonces nada más vimos la pura sombra. Una vez que pasó, no vimos quién era. Nada más a la hora de la salida de recoger el cadáver, le pregunté a todos los compañeros que se encontraban ahí que dónde estaba Chava, así se llamaba la persona que se dedicaba a hacer las autopsias, y me dice: Chava tiene un mes que falleció. Yo desconocí esa situación y pues sí, fue algo impresionante para nosotros. Y es aquí donde comienza la investigación. Este es uno de los lugares más pesados, más tristes por la historia que tiene detrás esta morgue. Lo que conlleva una morgue, la muerte en toda la extensión de la palabra, y el verla tan derruida, tan abandonada. Nada más quiero que vean los objetos que hay aquí afuera. Está todo muy tétrico, muy terrorífico, Luisa. Desde que llegaste te veo la piel chinita de los hombros, porque obviamente ya estás sintiendo todo lo que hay aquí adentro. Oh. Se escucharon unos pasos, sí, atrás de nosotros. Está cabrón. Mira, pues para mí es algo muy fuerte porque alcanzo a sentir la presencia de muchos seres y alcanzo a sentir mucha tristeza de que no se les dio el tratamiento que debería a los cuerpos, el respeto, así lo siento yo, que debe de haber un respeto por los cuerpos que encuentras y darles cierta... Se escuchan y se escuchan voces atrás. No sé si la cámara está captando lo que estamos escuchando aquí, Luis y yo. Algo, como si alguien caminara. Vamos a mirar. Loco, se escucha atrás como en el... Mira. Mira cómo nada más se mueve esa rama. Como si alguien hubiera pasado. Es solo esa rama. Todo lo demás está en calma. Bueno. Como si alguien estuviera parado ahí. Mira, 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 acá arriba, acá arriba, acá arriba. Desde que llegamos aquí, se los juro, que yo vi que entró una sombra así altísima, Luisa. Aquí adentro corriendo. ¿Puede ser un demonio?
Pues no tanto un demonio. Yo no siento la presencia de del maligno. Lo que siento son muchísimos cuerpos, ¿ok? Imagínate cuántos años estuvo en funcionamiento esta morgue y cuántos cuerpos albergó y pasaron por aquí. Entonces, sí se siente pesado. Mira, todavía el olor está como impregnado y pues aquí arriba ponían los cuerpos para lavarlos independientemente de las condiciones que llegaran. Entonces, imagínate toda esa energía. Algo se oye atrás de mí. No te muevas, no te muevas. Arriba. Muchachos, cualquier cosa que se sientan mal, díganos, porque está muy sofocante aquí adentro. Casi de inmediato, la presencia del equipo incomodó a lo que se encontraba ahí dentro. Sí, pues que limpiaron donde realizaron las autopsias. Cayó. Ay, una sombra aquí. Mira, apaga tu luz, no, por favor. Mira, Luisa, en la ventana pasó una sombra. Mira. Ahí hay algo parado atrás de la ventana. Mira, ahí estaba. Ten cuidado con los cristales. ¡No, su madre! Si están molestos. Cuidado. Cuidado, vete, mancha la boca. No mames. Uy, los perros. Ladrar, ellos también están sintiendo la actividad que hay en este sitio. Mira, desgraciadamente aparte, el lugar parece haber sido ritualizado por vándalos que sabiendo lo que aquí fue y que quedaron algunos cuerpos sin reconocer en este sitio. Activan con eso. Se oye como que arrastran algo. Ay, es aquí. Se escucha como que algo arrastrara. Traigo yo el radio que vamos a usar más adelante para captar psicofonías, Luisa. Tú traes un péndulo también, ¿verdad? Sí, yo traigo un péndulo que también me va a ir marcando. Me dice que sí hay actividad, que la actividad aquí está fuerte y siento a los espíritus. Y siento... Hay algo atrás de nosotros, Luisa. Hay que tener mucho cuidado porque hay uno en especial que está muy molesto hoy. ¿Escucharon eso ahí? Está aquí, está acá. El péndulo dice que no vayamos para allá. ¿Para afuera no? Ay. Hay algo ahí. Vamos, ahí. Me saltaron los vidrios. Luisa, a ver, esperen, me saltaron aquí los vidrios, Luisa. Aguas. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Porque sí, esto estuvo muy cabrón. Me saltaron los vidrios a Luisa, sí, me saltaron los vidrios a Nowhere. Chava, ¿estás bien? No, a ver, esperen. Luisa, es que esto está muy cabrón. ¿Qué pasó, Nowhere? A ver, ¿le pueden echar luz aquí en Nowhere? A ver, hermano. Está como...
Mira, Luisa. ¿Lo estás viendo, güey? Sí. Sí, estoy viendo más. Sentí como que aquí. Ve esto, cabrón. No mames. Luisa, hasta. Ay, cabrón, no te para que. Ay, güey, Luisa. Desde que iniciamos, lo más fuerte se siente ahí atrás, que es donde se rumora que apilaban los cuerpos no reconocidos. ¿Se oyó? Te están contestando. Sí. Sí lo oíste, ¿verdad? Sí. Miren este baño. Pese a estas violentas advertencias, el equipo decidió subir a la segunda planta para tratar de contactar. Estamos por subir. Traemos ya el radio para captar con más fidelidad las psicofonías. Tú traes tu péndulo que no se ha dejado de mover desde que lo sacaste, Luisa. Está sí, mal está, eso. Ha estado marcando la energía. Nos lleva primero hacia un sitio, luego hacia el otro. Nos advierte que arriba es peligroso. Vamos a subir. Pero, ¿sí? Cuidado, cuidado. Ay, güey, vi algo que se metió aquí, Luisa. El péndulo. Venimos a darte luz, venimos a ayudarte. ¡Ah, su madre! Es la pared, Luisa. ¡Ay! Estos extraños sonidos parecían provenir del tercer piso de la morgue, a donde nos dirigimos para continuar la investigación. Ay. Hay que tener cuidado, porque el espíritu está muy agresivo y puede llegar a dañar a alguien. Mira cómo está el péndulo, Joe. Super confirma la presencia de un ser y que es peligroso. ¡Uy! Se oyó un golpe arriba. ¿Es arriba? Fue arriba. ¡Uy! Saca arriba, ¿eh? ¿Oíste? Esa fue voz de mujer. Están caminando por las escaleras. Sí, hay que tener cuidado porque no hay barandal. Porque son demasiado fuertes las manifestaciones. Se me está erizando aquí la piel, Luisa. ¿Te dicen no? Sí. ¿Aquí no? ¿Y si aquí no? Pero observe de nuevo y con mucha atención. En el momento que el equipo sube las escaleras, en la parte de arriba se pueden ver unos acechantes y escalofriantes ojos observando el equipo en todo momento de forma amenazadora. Está hablando, ya no se escucha. Oye. ¿Cómo
¿Cómo va el péndulo, Luisa? Me marca que no sigamos subiendo. ¿Ya no? ¿Hoy? ¿Algo hay? Mira, y es que aparte aquí hay unas antenas de donde pueden estar tomando fuerza. Ve la luna, ve la luna, ve la luna, Luisa. ¿Te vieron la luna? Es luna roja. Luna llena, aparte. La luna roja avisa cuando va a haber tragedias. ¿Eso indica la luna roja? Sí. Muerte. Y mira, no sé si nos puede apoyar la cámara. ¿Ahí es donde tiraban los cuerpos, Luisa? Me llamaron por mi nombre ahorita, en este oído. ¿Te dijeron Luisa? Me dijeron Luisa, ahí no. Desgraciadamente, aquí era donde apilaban todos los cuerpos que no eran identificados. Aquí seguimos en aguas. Madres. ¿Qué es eso? Mira. Como una raíz. ¿Pero dónde cayó eso? La luna todavía sigue en su máximo esplendor, así que con cuidado. ¿Bajamos, Luisa? Hay que bajar. De hecho, es una luna en Escorpio. Y es una luna para terminar ciclos. Algo aquí allá abajo. Mira, no sé qué es eso. ¿Símbolo se vieron? No sé qué quieran dar a entender. Son sigilos. Pero veamos. Sigilos. Habrá que analizar esto, ¿eh? Porque... ¡Ah, su madre! Yo entiendo cómo ven. Se están bajando. No sé por qué, me da más miedo con las campanas. No se puede abrir. No se puede abrir esto. ¡Cabrón! ¡Oh, no manches, güey! ¡Aguas! Los perros. ¿Saben qué? Vamos a bajar. Ya no es seguro estar aquí. Yo... Ah, bueno, ahora voy, chaval. Hay que bajar. Son nuevamente extraños sonidos y una serie de símbolos plasmados en la pared, lo que hace regresar al equipo. Después de varios intentos por internarnos en lo más profundo de este sitio, es Luisa quien nos pide dar luz a este lugar. Aquí lo que vamos a hacer, Joe, es ofrendar este cirio bendito por todas esas almas que nadie reconoció y a quien no les ofrecieron. Sí. Esa luz que ellos necesitan para hacer su cruce. Es bien, bien importante el hecho de hacerles esta ofrenda para ayudarlos y que puedan tomar la luz y que puedan trascender. Me gustaría, Joe, el hecho... de decir unas palabras, que digas unas palabras de despedida para estos seres que nadie reclamó sus cuerpos y que están en profunda soledad. Lo que a mí me gustaría decir es que descansen en paz. Por la experiencia que tenemos en este trabajo, es muy triste, más que miedo, es triste saber que hay gente que no se pudo despedir o gente que fue aventada o gente que no trascendió. Y de verdad debe ser horrible estar atrapado como en ese bucle de tiempo, como en ese bucle donde no ven la luz. Entonces, esta noche mis palabras son que descansen en paz, que encuentren la luz. Y así sea.
Los ecos de esos muertos que sollozan por descanso me han erizado completamente. Pausa. Los testigos extranormales siguen atentos, siguen captando evidencias. Vámonos con nuestros testigos. Adam Sanabria, en el minuto 21 con 34 segundos, dice que en la ventana se ve un rostro. Vea con atención esta extraña figura que sin duda es impresionante. Pero esto no termina aquí. Brenda Zavala nos envía esta fuerte evidencia que comenta que en el minuto 24 con 29 segundos alcanza a ver una mujer que está detrás del maestro Octavio. Ponga atención, justo aquí se ve esta inusual forma que después desaparece de la nada. Miguel Ángel Sáiz indica que en el minuto 25 con 52 segundos se percibe una cara frente a la cámara. Le sugiero, vea esto. Vamos con nuestra última evidencia, pero no menos importante. Dama González nos dice que en el minuto 45 con 43 segundos se alcanza a escuchar un gruñido. Esto durante el ritual. Escuchemos. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¡Vámonos! De verdad, qué impresionante. Aún se me eriza la piel después de estas impresionantes evidencias del programa anterior. Dame tu nombre. Le recuerdo que usted tiene la última palabra. Muchas gracias por ser nuestros testigos extranormales. Vamos a una pausa comercial, pero al regresar le presentaremos la tan esperada investigación de la noche. Muertos que al no poder trascender buscan desesperadamente ayuda, aunque a veces la forma en la que la piden puede alterar la armonía de una casa o alguna persona en especial. Es el caso Naomi. Ella está a punto del desquicio. Su casa, su entorno, su paz está siendo robada. Algo la vigila, algo la molesta. El maestro Octavio Elizondo, al lado de Brian Steve, atienden el llamado. Naomi asegura que en su casa, desde hace tiempo, sienten una presencia extraña, pesada. Las cosas se caen, los ruidos les quitan el sueño. Todo es más fuerte cuando algún integrante de la casa se queda solo en ella. Yo siento la presencia de una persona, siento que hay como un ente aquí que no está conforme con que nosotros estemos aquí. Y parece que quiere deshacerse de nosotros. Hay veces que he escuchado mi nombre y no hay nadie en la casa. Y se escucha una voz muy grave. Y es algo que no se entiende. Cuando siento la presencia, como esas veces que siento que su mirada se clava, y pues es algo de lo que no puedo deshacerme. Es algo de lo que siento que no tengo el control y eso es lo que da más miedo. Visiones, si se podría decir así, que son bastante reales para mí. Y cuando creo que despierto, no puedo moverme. Hay veces en las que ni siquiera puedo respirar bien. Y me cuesta trabajo volver a sentir otra vez mi cuerpo y poder decir, puedo moverme, puedo gritar, puedo hacer algo. Pero sobre todo esos sueños que son bastante reales. Y son sueños donde las cosas me suceden a mí y quieren hacerme daño a mí. Octavio, estamos frente a un caso que solicitaba ser atendido con muchísima urgencia. Algo muy fuerte pasa en este hogar, en el hogar de Naomi y su familia. Algo muy fuerte y algo que está sucediendo ahorita en muchísimos hogares de México y todo el mundo, donde hay
presencias y entidades obscuras que lastiman a la familia o hasta demonios, no sabemos. Exactamente. Vamos a pasar porque necesitamos pues comenzar este recorrido. Ya nos espera, ya tuve la oportunidad de platicar con ella y de saber algunas cosas que iremos viendo, Octavio. Tú mejor que nadie para explicarlas. Naomi, Octavio Elizondo. Hola, mucho Naomi. Gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Adelante. Pues comenzamos desde aquí, Octavio. Y tú mejor que nadie para darte cuenta, es muy, pero muy fuerte lo que se siente aquí. Es una sensación muy distinta. Desde que entré con ella, nada más cuando la conocí, lo podemos percibir. ¿A qué se debe? Hay mucho sofoco en el lugar. Cuando hay sofoco, eso implica una mala energía en el espacio. Pero también se siente una presencia, y no nada más una, ¿eh? Hay una presencia la cual está, si pudiera yo utilizar esa palabra, atormentando a la familia de una u otra manera, sobre todo a ella más todavía. Ella es la que ha tenido contacto más con este tipo de energía. Y es fuerte porque no la deja tranquila Naomi. Hay tiempo que ella está un poco más relajada, pero hay un lugar aquí que siento yo que es más fuerte. Y es como ese pasillo. En ese pasillo sí. Te han pasado cosas, ¿verdad? Sí. Y en tu habitación también. También. En las esquinas a veces salen olores fétidos. Sí. ¿O estoy en un error? No, sí, es correcto. Entonces, estamos hablando de algo fuerte. Naomi, ¿cómo te sientes ahorita? Eso es muy importante. Pues ahorita me siento tranquila porque pues había estado sola y ahorita que estoy con ustedes, y ustedes que saben y pueden hacer algo. Ok, ¿nos vas a acompañar? Sí, claro. Fuerte, lo que veas, lo que escuches. Necesito que en el momento que tú sientas algo raro y extraño o algo malo, pues los hagas saber. Ok. Por favor. Sí. Se está activando ahorita lo que hay aquí. Yo le quiero pedir a Naomi que se pare donde yo estoy. A ver, me voy a mover yo, Naomi, tú sí, te paras. Claro. Y me dices cómo se siente ahí, cómo sientes la temperatura. Se siente muy caliente. Pero muy caliente. Sí. Venimos auxiliados. Así es. Pero también está la contraparte. Ellos van a evitar que yo los pueda sacar de aquí. Pero los vamos a sacar. Sí, y también mencionarte un poco, Octavio. Digo, sí sirve de algo tener esta información. Cuando llegué tú me mencionaste algo, que viste una doble sombra. Cuidado. ¿Esto pasa continuamente? Sí, más con los objetos de cristal. ¿Están bien? ¿Todos están bien ahí? Sí. Pues acaba de caer y eso es síntoma de que está molesto, de que estemos aquí. No lo toquen ahorita, déjenlo ahí. Lo vamos a dejar ahí. Objetos de cristal que se rompen. Sí, mucho. ¿Interrumpió lo que ibas a decir? Sí, exactamente. Es que cuando yo llegué, viste una doble sombra, me decía que veo como un reflejo. Sí. Cuando yo estaba parado, empiezo a platicar con ella, me dice, yo veo que está viendo hacia acá, me dice que hay una doble sombra con un reflejo muy extraño. Y justamente ahí empezó a salir una grieta. Acá. Cuando hay grietas en las casas, de este lado. ¿Me pueden dar luz, sí, por favor? De este lado. Ah, sí, aquí está. Ay, perdón. Ah, caray. ¿Es como una griega? Sí. Eso yo no lo había visto. Digo, estuvimos platicando fuera de cámara tal vez, pero eso yo no lo había visto. Sí, a veces es como una griega. Es muy reciente. Cuando sí. Pasa esto es que la casa está enferma. Cuando sucede esto, que acaba de suceder ahorita, sí. Se llama infestación demoníaca. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer, ayudar a la familia, ayudarte a ti y tratar yo de expulsar lo que pueda estar en este lugar. Ya no te sientes tan cómoda, hay no. Algo detrás de ti. Sí. ¿Sí lo estás sintiendo? Siento como que, como cuando alguien te ve y sientes la mirada penetrante. ¿Y sientes algún cambio de temperatura? Sí, me está dando muchísimo calor, pero oiga, mucho. ¿Tienes mucho calor? Mucho. Mira, Naomi, te voy a decir
algo que es importante. Quiero que estés tranquila, te vamos a cuidar. Si yo veo que algo está en riesgo, lo primero que voy a hacer es sacarte de aquí. No te preocupes. Sí, claro. Y nos dices, aquí estamos contigo. Okay. Pero esto va a estar muy fuerte. Vuelvo a preguntarte, ¿vas con nosotros? Sí, claro. Fíjate, Noemí, que ahorita está, acá está helado. Enojado, está helado. Y no es normal. ¿Esta parte es helada? No. Helado. Helado lo que le sigue. Mira, son tus hermanas. ¿Su hermana y su mamá? Sí, mi hermana y mi mamá. Ok, ella está entronizada en esta parte, donde están las fotografías de la familia. Está entrando un viento. Ajá. Y no solamente se siente, se escucha también. No. ¿Puedes escuchar? Sí. La noche se pondría cada vez más difícil. Octavio Elizondo decidió protegerla con la Biblia. Vas a llevarla así, en el Salmo 91. Ok. Tú que habitas al amparo del Altísimo es este. Aquí necesito que la traigas. Si hay necesidad de que hagas una oración, ¿me ayudas? Sí. ¿Estás helada? Sí, y de la cara está muy caliente. Toca su... Sí, lo alcanzo a sentir. Ok, quiero que lleves tu Biblia ahí. Sí. Ve cómo está Brian. Oye, esto no es normal, ¿eh, chava? Está bajando la temperatura. Demasiado. Y muy fuerte. Amadorosa presencia de Dios, en el nombre de justicia, misericordia, divinos, en el nombre del Cristo. En el nombre de la luz de Dios que nunca falla, digo todo, Nefilim, creación humana, simiente de Satanás, ritos satánicos, magia negra. Se acabaron tus días, no tienes ningún poder. Yo tampoco estoy así. En el cuerpo de la tierra para siempre. Yo soy, por toda luz el amor de Dios que yo soy en todas partes. En el nombre de mi Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. Se está moviendo. No se peguen ahí. No. El cable. Se está moviendo el cable también, mira. Ese espejo. Escucha. ¿Escuchas al perro? También se escucha con miedo. Se escuchan pasos. Arriba. Está. Arriba, ¿qué hay? Nada. Nada. No está en gran medio. No hay nadie. Nadie. ¿Dónde duermes? Allá. ¿Qué hable? Hay que estar. ¿Qué hay junto a Noel? ¿Qué voló junto a Noel? Vi algo en la puerta, pero grande, ¿eh? Mira. ¿Te ha pasado esto? ¿Te han abierto las puertas de tu closet? La de la entrada sí, pero de las del closet no. ¿Qué hay? Se entroniza, se escucha la tubería abajo, como si estuvieran hablando, como si algo se moviera, es imposible, digo. ¿Puedo creer que hay una rata o algo? Sí, pero una voz. Se escuchan ruidos, pero no una voz. ¿Tú la escuchaste, chava? Es una voz como... ¿Verdad? Es una voz extraña. Pongan atención. ¿Puede apagar? ¿Escucharon eso? Caray. ¿Si lo escuchas? ¿Cómo? Y se escuchó aquí atrás de nosotros. ¿Se escuchó? Hoy. Mi piel. Tengo un rasguño. Tiene una afectación, Octavio. ¿Qué pasó? Como si se lo hubiera levantado la piel del dedo. Mira. Y está temblando mi mano. A ver. ¿Qué tienes aquí? Ese cable no estaba así. Pon tu mano. Ok. Necesito que
sacar lo que está allá adentro, porque es lo que está moviendo. Se va a activar allá, pero si no lo saco ahorita, no lo vamos a sacar. Justo antes de comenzar el ritual, se pudo captar esta escalofriante psicofonía. Escuche con atención. Tus manos están temblando, ¿no, güey? ¿Ya viste? Sí, antes no estaban así. Están en nudo. Lo que me llamó la atención fue esto. Lo que me llamó la atención fue esto. Escuché que lo escuchaste. Sí, claro. Naomi, ¿eh? Naomi, pero lo escuchaste. Sí, sí escuché. Naomi. ¿Escucharon eso? Sí. Sí. Se está activando, está fuerte. Vamos a sacarlo de aquí. Sí. No te preocupes. Por favor. A eso venimos. Quiero que estés tranquila. Por favor, ¿podrías ahorita hacer el Salmo 91? Por favor, con mucha fe. ¿La oración de la noche? Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus palmas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota el pleno sol. Aunque caigan 1,000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligros y su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le apaga al limpio. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo y la desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Si no aguantas... Cuidado con las cosas, el cristal, Sí, se está disparando, no se va a quedar. Ya se está moviendo con el nombre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo la puerta? En nombre de Dios, hijo. En nombre de Dios, Espíritu. Tocaron, Tocaron la puerta, Octavio. Tocaron la puerta. Y la abrieron. Ahorita la tocaron. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Yo te conjuro, demonio inmundo. Yo te conjuro en el nombre de la luz. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Dios de Dios. Luz de luz. Abuna divishemaye, kwanashemak, tete malputak. Tita vetreutak, ke divishemaya, kambahara, lakmana, yombe yoma. Kushebokra, lakobeina, ke diaknakna. Shevagna de hibina, muyantana de inicio. Y la peshina minbisha. Y la peshina minbisha. Y la peshina minbisha. ¡Aquí está! ¡Y la peshina minbisha! ¡Protege a Naomi! ¡Y la peshina minbisha! ¡Cruz sacra! ¿Qué sentiste? Se movió la silla y me golpeó. ¿Qué sentiste? ¡Cruz los dracos, sit mihidux! ¡Va de retro, Satana! ¡Nunca en suave! ¡Ojos! ¡Su mala cual viva! ¡Sit se venena vivas! Sí. Te conjuro de un inmundo y te saco de esta casa. Esa luz. Sí, pasó atrás. Pasó atrás, Octavio, sí lo vi. ¿Pasó atrás de mí? No, acá. Pasó atrás. Está afuera, está en el piso. Está afuera ya, Octavio. Ah, yo también lo veo. Está moviendo todo, Naomi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Hasta ahorita estoy bien. Me dio mucha calma que él me tocara. Qué bueno. ¿Habitación de tus papás? Sí. No, mami, tú vas a quedar aquí. ¿Qué? No, tú te quedas aquí, por favor. Raya, te quedas junto a Naomi. Aquí estamos, ¿eh? Sí. Nadie...
nadie se agarre ahorita, suéltense. Okay. No vamos a crear un lazo porque puede venir ahorita en ese momento. ¿Sienten el frío? ¿Escucha? Naomi, ¿es normal que se está escuchándolo aquí enfrente de mí? ¿Que se escuchen esos ruidos? No, no es normal. El olor. ¿Sientes el olor? Sí. Asqueroso. Cruz sacra sit mihi lux. Crux non draco sit mihi dux. Va de retro, Satana. Nunca suade mihi vanas un mala coelivas. Ipse venena vivas. Ipse venena vivas. Ipse venena vivas. Mamá, cuando la presencia y solo la justicia se corre, yo no sé de dónde, Cristo, no la luz de Dios que nunca falla. Digo a todo Nefilim, creación humana, simiente de Satanás, ritos satánicos, magia negra, no tienes ningún poder. Se acabaron tus días, he disuelto y consumido el cuerpo de la tierra para siempre. Yo soy, por toda la luz y el amor de Dios, que es la victoria cósmica en este momento. ¿Qué pasó? En el nombre de Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. En el nombre de mi Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. Saca Naomi, hay algo atrás ahorita. Ven, tranquila. Después de estos intensos y aterradores momentos, Octavio decidió terminar de expulsar aquello que robaba su tranquilidad. Naomi, tu espalda. ¿Qué duele? La espalda, me sigue doliendo. Ven, por favor, ven. Ayúdame, por favor, vaya. Deja tu Biblia aquí, por favor. La vamos a dejar aquí. Esa es afuera. Ok. Párate aquí, por favor. Viendo hacia acá. Vas a tener tus brazos así. Uh-huh. Brian, ¿te puedes parar atrás de ella? Uh-huh. ¿Me permites? Voy a quitar lo que tienes de tu cuerpo. Sí. Que es negativo, lo que te está dando lata, ¿ok? Sí. Ok. Necesito que estés tranquila, que cierres tus ojos. Que inhales e exhales tranquila. Mis manos no van a tocarte. Baja un poquito más tu mano. Baja más esta. Están heladas tus manos. Me dices qué sientes en tu frente. Siento que me tocas. No te estoy tocando. ¿Qué sientes en la nuca? Mis ojos. Ya se va. Tranquila, ¿qué sientes en tu espalda? Se está liberando el dolor. Ok, está jalando algo hacia atrás. No te pongas dura, suéltate, el Hijo, el nombre de Dios, Espíritu Santo, Dios con nosotros. Ok, Naomi, tus manos, dame tus manos. Vamos a quitar lo que trae, ¿está bien? Te sientes mejor, ¿verdad? Ya sí. No hay dolor. Ok, vamos. No es tuyo. Nombre del Padre. Nombre del Hijo. Nombre de Dios, Espíritu Santo. Nombre del Padre. Puedes abrir tus ojos. ¿Cómo te sientes? Ay, como si me hubiera quitado un peso encima. Bendito sea Dios. Tus ojos empezaron a hacer esto. Muy feo. ¿No ahora? Sí. Ay, se sintió horrible. ¿Te sientes mucho mejor? Mucho mejor. Tu casa tiene que estar mejor. Salmo 91, todos los días te dejo esa tarea enorme. Okay. Lo que estaba ahí fue absorbido por el fuego, por la oración. Lo que escuchas es que ya está afuera. Y va a estar muy encabronado. Pero nos vale. Se sigue escuchando. Y te largas de aquí. Allá. Ya se fue. Hicimos lo que tenemos. Se quedó bien tranquilo. Sí, se siente mucho más tranquilo. ¿Sientes? Sí. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Bien protegida. Siempre con Dios. No pasa nada. Qué fuerte. Señores, ¿están bien todos? Sí, todos bien. Veo a Chava un poco pálido, le tocaron varios, ahí está de nuevo, pero bueno. Sí, te agradezco de corazón que nos hayas permitido a ustedes.
que Dios me bendiga mucho. Igualmente, muchas gracias. No, un honor. Cuídate. Naomi. Afortunadamente ella quedó tranquila con la liberación espiritual de Octavio. Gracias, Naomi. Gracias por tu confianza. Te deseamos que no vuelva a llegar a tu hogar nada que perturbe tu tranquilidad. Y que el muerto, muerto quede con luz y paz. Pausa. Los especialistas hablan del tema y nos dan sus consejos. Estás viendo Extra Normal, el origen. El muerto y la morgue, tema que nos pone la piel erizada a creyentes y escépticos. Miriam Verdecia, tu especialidad son los muertos y te vi muy inquieta, incluso preocupada, sobre todo en el momento cuando nuestro camarógrafo Nowher fue atacado. Pues claro que sí, Samantha, imagínate tú, este es un lugar que ahí van a parar todos los muertos, es la morgue, personas que, muertos que ya los familiares no se han ocupado, que no han ido a darle una vuelta, que no saben, entonces ellos están como locos, se sienten que esa es su casa, entonces nuestro compañero Morgan está haciendo el trabajo, ¿qué hace? Lo atacan como diciendo, bueno, ¿qué hace este aquí? Entonces pues tratan de golpearlo, de hacerle algo, maestro, ¿qué usted piensa de eso? La verdad sí, eso sucede y sobre todo porque hay que entender que en ocasiones mueren de una manera violenta y ellos no aceptan su muerte todavía. ¿Qué significa esto? Que están en esa situación, en no quererse ir, el tiempo y el espacio es diferente, pero las emociones, los sentimientos y los espíritus están en ese lugar. Así es. Ahí se ve, estamos viendo ahorita, ese que se ven los ojos, que se ven esos ojos, los estaba vigilando, los estaba observando, estaba muy al pendiente de lo que estaban haciendo. Yo sí siento que esa energía que se captó esa noche, esos ojos, sí, eran violentos. Estaba era de como algo bravo, muy maestro. Estaban agresivos. Exactamente, estaba agresivo. Por eso el ataque a Nowher. Y si se fijan, hay un momento que les dice que ya se vayan, sí, que se tienen que ir del lugar. ¿Quieren verlo? Vamos a escuchar. El péndulo. El péndulo. Váyanse. El muerto quería que se fueran, no lo quería ellos ahí, quería que se fueran ya. Exactamente, ellos a veces están muy reacios a la energía de los vivos. Queda esa situación de dolor, de sufrimiento y de miedo así también. Así es. ¿Y ellos pueden trascender, maestro Octavio? Aunque estén agresivos. Hay unos que trascienden y hay otros que se quedan aquí o se quieren quedar todavía por los apegos. Incluso en el caso de Naomi, era un muerto quien la estaba pidiendo ayuda, solo que ellos hacen cosas muy difíciles para las personas que no comprenden, que no conocen estos temas, tirar cosas, mover puertas, cambios de temperatura en los lugares, y es algo que le puede causar terror a una familia, y es el caso de Naomi. Es un caso muy fuerte. Ella estaba muy afectada y al borde, si no de la locura, de un ataque de pánico y de una enfermedad por el miedo que estaba sintiendo ella. Hay que controlar, perdón Miriam, ese miedo. Es muy importante. No, sí, maestro, estaba escuchando lo que usted decía, es cierto. Ellos, los muertos se ponen así, Samantha, porque como ellos no saben cómo trascender y quieren ayuda y no hay quien lo ayude, pues entonces empiezan a atacar a las personas, como a la Naomi. Como casi la tenía nerviosa, la vuelve loca. Claro, quieren llamar la atención. Y hay veces que te mandan al hospital, sí, ¿eh? Y tú vas y el médico te dice, no tienes nada. Y es el muerto que te está atacando. Entonces hay que ir a ver cómo se le importantísimo, porque hay ataques que sí son violentos. Así es. Y que van en contra de las personas que habitan la casa. En este caso, vean a Naomi cómo tiembla, cómo estaba su energía tan baja, su frecuencia estaba tan afectada que el muerto le estaba haciendo ya daño físico. Y en algún momento
Le lanzaron la silla, eso pobrecita. Fue un acto ¿sí? violento, violento, violento. Y fue directo con ello. Sí. Miriam, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, ¿qué quería el muerto con ella? Yo pienso, que estoy segura de que ese muerto quería comunicarse con ella. Tal vez quería que ella lo ayudara o que le hiciera un rezo, que le pusiera una vela, que se ocupara de él, que le un vaso de agua. Entonces, pues, a la niña no saber, pues imagínate tú, entonces el muerto pues la ataca de mala manera. Miriam, ¿cómo lo harían? ¿En tu religión cómo lo hacen? Mira, Sammy, en mi religión se buscan 9 ladrillos y el primero se le pone con una vela o una veladora encima. Al otro día se le va poniendo otro hasta que lleva los 9 días. Y al final se reza un Padre Nuestro, un Ave María, un credo y se le dice, desde luego se le debe poner la foto del muerto. Ok. Si la tiene, si no, pues uno hace un dibujo y le dice, tú eres ese muerto. Y se le ayuda, se le reza y él se eleva y se va. Así. Es justo como un novenario, Miriam. Justamente, mi niña, es un novenario. Son 9 días rezando y pidiendo para que él pueda trascender. Y si no saben la foto del muerto, pues uno hace un dibujo y dice, tú eres esta persona. Le hace creer y él va a creer. Y entonces se puede elevar así. Ya lo escuchó, Miriam. Muchísimas gracias por nada, tan increíble recomendación. Maestro Octavio, cuando dicen el nombre de Naomi, si yo estuviera en su papel, en su lugar, de verdad me quedo helada. No podría con eso. Eso es muy fuerte y eso sucede. Claro que sí. Esa energía que estaba en casa de Naomi se dirigía mucho hacia ella. Dijeron el nombre de Naomi. Y miren, vamos a recordarlo. Y por favor, le pido, aparte de que es muy escalofriante, cruce sus brazos al escuchar esta psicofonía y ver estas imágenes. Lo que me llamó la atención fue esto. Ahí hay dos entidades, no nada más es una. Es la que se dirige con Naomi, pero hay otra entidad mucho más fuerte. Se ve y se sentía en ese lugar esa energía con ganas de acabar con nosotros y con Naomi. Hay algo de verdad que nos anda siguiendo. Y eso ya lo habíamos dicho y estamos ahorita trabajando en esa situación. De verdad, me queda muy claro que ese día ese muerto, después del ritual, ese muerto trascendió, se fue. Y eso maligno que estaba en casa de Naomi, también se fue de ahí. Estoy seguro, está en otro sitio. Y de verdad, a lo mejor no tenía que comentarles yo esto ahorita, pero hay algo muy cerca del equipo. Hay algo muy cerca del equipo. ¿Por qué, maestro? ¿Qué has sentido? ¿Qué sentías en ese momento? En ese momento, bueno, vamos en el servicio de ayudar a la gente. Sabíamos que había ahí, pero empezó todo a hacerse más grande. Empecé yo a sentir que algo estaba saliéndose de control. Incluso Brian, hubo un momento que estaba muy mareado, no lo quiso decir, y su color de piel era muy blanco. Ese es un síntoma de verdad que algo no está bien y que en el equipo también hay algo que nos está siguiendo y hay algo que quiere provocar un ataque más fuerte. Sí, no, verdaderamente impresionante. Miriam Verdecia, maestro Octavio, ha sido una noche impresionante. Gracias por tus recomendaciones. Llegamos al final de esta gran noche. Miriam, muy buenas noches. Gracias, mi niña. Que la bendición de Olofin los acompañe a todos junto a sus ancestros, H.A. Y Santa Bárbara Viandista, Cabio Sile, también los acompañe siempre. H.A. por ustedes. Gracias. Maestro Octavio, muy buenas noches. Al contrario, un honor estar aquí con ustedes, a toda la gente en su casa. Terminando este programa, hágame un favor, y hágame un favor muy grande. Ponga un vaso con agua, 3/4. Si tiene una veladora o tiene una vela pequeña, por favor, enciéndala. Y le pido de corazón que rece por el equipo de Extra Normal. Ahora sí necesitamos su ayuda. Las cosas se están complicando, como siempre. Y no me cansaré de darle las gracias por ser y estar siempre cerca de nosotros. Que Dios me lo bendiga, que tengan muy buena noche. Y recuerde, por favor, bendecir y vivir en gratitud. Muchas gracias, me despido. Yo soy Samantha Arteaga, pero nos vemos la próxima semana con más de Extra Normal, El Origen. Ahora ha llegado el momento de descansar, de dormir.